En el sentido de que el transmedia es súper importante, en el sentido de las transformaciones que presentan hoy por hoy en el territorio de la ficción, ¿no? Los ejemplos más ricos vienen de ahí. De hecho, yo citaba un caso que es el del cosmonauta, que la verdad que ha hecho estrategias, digamos, todo el mundo ficcional se pensó de arranque de manera transmedia e incorporando a los usuarios. Ahora, desde el punto de vista del periodismo, lo que puede ocurrir, el peligro que puede ocurrir, es que se piense el transmedia como una nueva manera para seguir solo diciendo, ¿no? Y que, bueno, en tanto eso no incorpore la pata de los usuarios, la participación de los usuarios, no es importante en el terreno de la discusión de los cambios periodísticos. Y por otro lado, otra dificultad que por ahí se me ocurre que puede haber en el periodismo es el horizonte temporal que tienen las producciones informativas periodísticas, ¿no? Que son mucho más efímeras que a lo mejor las ficciones. Y me interesaba arrancar con este animalito. Este animalito es, si esto funciona, parte del bestiario de Lewis Carroll. Aparece en este libro, Alicia a través del espejo. Y fue también utilizado por este señor, que es un genio, que se llama Gregory Bateson, para explicar una de sus ideas más poderosas, que es la del doble vínculo. ¿Qué particularidad tiene este animalito? Bueno, esto es una merienda posa, dice Lewis Carroll. ¿Y qué tiene una merienda posa? Bueno, es una mariposa que está hecha, las alas son de pan con manteca y la cabeza es un terrón de azúcar. Y Alicia la descubre caminando por un bosque guiada por un mosquito, ¿no? Y de repente el mosquito le dice, mira, a tus pies tenés una merienda posa. Entonces, claro, Alicia se asusta y corre los pies, ¿no? Imagínate en un mundo como el de Alicia a través del espejo que te digan, tenés algo en el pie, bueno, asusta un poco. Y Alicia, que es una persona muy pensante, le empieza a carburar a partir de esta constitución de la merienda posa y le dice al mosquito, ¿y de qué vive? No, dice, vive de té livianito con crema. Y como Alicia le preocupa la vida de los animales, se empezó a imaginar qué difícil que sería para un bicho como este encontrar en un bosque té livianito con crema. Entonces le dice al mosquito, que era su guía en ese bosque, le dice, ¿y si no lo encuentra, qué pasa? Y se muere. Ah, se muere. Dice, y eso debe ocurrir bastante a menudo, ¿no? No, no, dice, ocurre siempre. Y Alicia se quedó pensando. Bateson, que es tan pensante o más que Alicia, encontró otra dificultad. Que aun cuando la mariposa encontrase el té livianito con crema, ¿qué pasa cuando uno mete azúcar en té con crema? Se derrite. Entonces, cuando está morfando, la pobre mariposa, se le derrite la cabeza. Imagínense que salimos de bailar, ¿no? Acá hay mucha gente joven, sale el boliche y va a la panchería y se come un pancho. Y de repente ve que mientras se está comiendo el pancho la cabeza se le empieza a desgranar, ¿no? Es bastante complicado. Bueno, esta mariposa, dice Bateson, ¿de qué muere? ¿De inanición? ¿De intoxicación? No. Esta mariposa muere de doble vínculo. Está atrapada en un dilema, en una contradicción, en la cual aquello que la hace vivir es lo que la mata. Bueno, con esta idea de doble vínculo es con la que quiero que pensemos lo que le está pasando al periodismo. Para eso, los quiero llevar a otro bosque. Pero esta vez ya no es un bosque de Lewis Carroll, sino es un bosque de adjetivos. En este bosque de adjetivos, o mejor dicho, este bosque de adjetivos es o son los programas de las carreras de periodismo. Quien haya tenido la oportunidad de revisar las carreras de periodismo va a encontrar de que hay un montón de adjetivos que adornan un mismo sustantivo, un mismo sujeto, que es periodismo, ¿no? Estos adjetivos se pueden dividir como en dos grupos. Es arbitrario, pero me parece que vale para pensarlo de esta manera. Un primer grupo de adjetivos tiene que ver con aquellos que señalan objetos de estudio, temas o temáticas sobre las cuales este sujeto, el periodismo, se tiene que interesar o se interesa. Ahí encontramos periodismo político, periodismo deportivo, periodismo judicial, periodismo científico, bueno, hay un montón de adjetivos. Uno revisa la currícula o revisa los diarios mismos o revisa lo que dicen los periodistas de sí y va a encontrar que algunos se automencionan como periodista de investigación, periodista de espectáculos y siguen los adjetivos. Otro tipo de adjetivos tiene que ver con soportes, medios o lenguajes a partir de los cuales ese sujeto se expresa, ¿no? Ahí encontramos, por ejemplo, periodismo gráfico. No, yo soy un periodista gráfico. No, yo soy un periodista radial. No, yo, a mí me gusta la televisión, yo soy un periodista televisivo.
Fenómeno. Bueno, se multiplican los adjetivos. Pero lo que ocurre en todos los casos es que ninguno de esos adjetivos hace más que adornar el sustantivo. Sin embargo, hace un tiempo aparece este nuevo bicho, este nuevo espécimen en ese bosque de adjetivos que es digital. Y lo cierto es que nadie sabía muy bien de qué se trataba esto, o qué decíamos cuando decíamos periodismo digital, ¿no? Y había ahí como dos posturas. Una era, bueno, decir, bueno, lo digital en realidad no es nada nuevo. El periodista es el periodista y lo que pasa es que tenemos que empezar a ver cómo seguimos haciendo las mismas cosas con nuevos objetos, con nuevos instrumentos, etc. Otra postura, que se vendía como un poco más así progresista, era estar al corriente de del último gadget, ¿no? De la última aplicación y decir, bueno, acá está la posta, esto es lo que va y parecía como que eso era lo más relevante de lo que ocurría en estas transformaciones. Pero, en verdad, hace poco tiempo, y de la mano de un maestro para nosotros, como es Alejandro Piscitelli, nos venimos a enterar de que las transformaciones eran un poco más profundas que el último gadget o a ver qué puede hacer el periodismo con las nuevas herramientas. Y se trataba de una transformación que, o mejor dicho, de un cierre de un paréntesis, ¿no? Que es el paréntesis de Gutenberg, de una ecología mediática que tuvo a la imprenta y al libro y al broadcast, a la emisión fundamentalmente, como eje articulador, ¿no? como hegemónico. Bueno, decíamos, junto con ese cierre de ese paréntesis, lo que se cierra o lo que caduca es esta importancia de la emisión, ¿no? Del sujeto que profiere, del sujeto que emite o que escribe y que tiene frente a sí una audiencia. Pero claro, decirle esto al periodista es como decirle a la merienda posa que no tiene que tomar té liviano con crema. ¿Por qué? Porque el periodista, al igual que la merienda posa, no puede pensarse por fuera del broadcast. Un periodista, cuando se define como un emisor, básicamente. Pero lo que ocurre es que al cierre de este paréntesis, los periodistas ya no pueden pensarse en el centro del proceso de construcción de la información, de producción de la información, ni tampoco como eje de la emisión. De manera que, bueno, la analogía es entre el periodismo y la merienda posa. Ambos están en un doble vínculo. Y del doble vínculo, dice Bateson, solo se sale con creatividad y con reinvención. Y claro, la reinvención no puede venir si no es de la mano de la creatividad. Hay que pensarse por fuera de los elementos a partir de los cuales nos pensábamos antaño. La mutación que me interesa resaltar acá, y antes de pasar a Roberto, es la mutación cultural a la cual está sometida toda nuestra cultura, no solamente la de los periodistas, ¿no? Entonces, quería seguir trabajando un poco esas ideas de Dipolos. Lo que hasta ayer era claramente quién es el productor y quién es el consumidor, hoy eso empieza a trastabillar. La idea de un director de cine, de un director de teatro, que formula una propuesta y emite frente a, bueno, el espectador, el receptor que nuestras carreras de comunicación siempre juegan en ese dipolo, receptor, en el otro, la punta del canal, el emisor. Y tenemos un mundo mucho más aplanado, donde no hay sustantivos, donde no hay sujetos que emitan y otros que reciban, sino que esa característica, digamos, está hibridada en todos nosotros. ¿Eh? Si nosotros no podemos tocar, hay unos videos que habíamos también querido pasarles, pero bueno, los buscan, donde ya se ve a niños que abren una revista y empiezan con los dedos a querer desplazar en el papel la imagen, agrandarla, achicarla, y son verdaderamente sorprendentes, ¿no? Porque la naturalidad con la que apuestan a trabajar con las interfaces táctiles y esas cosas.